Archiphini de los Anillos o Opa Waramer 40KX Pokémon capítulo 11. 11. Después de la batalla el sonido de enormes puertas de pesada piedra raspando suavemente contra el suelo de material similar llegó a mis oídos, lo que me impulsó a abrir los ojos ligeramente hacia quien me había interrumpido en mi trabajo no es que me importara, la verdad es que la multitaria era una capacidad innata en mi cuerpo y que una parte de mi mente se concentrara en esa pequeña criatura aterrorizada no merecía ninguna reacción negativa de mi parte. que mi atención se dividiera era natural y no me enojaba fácilmente, al menos cuando no había motivo y tampoco era demasiado orgullosa, al menos eso esperaba. La pequeña criatura en cuestión era un elfo, o como demonio se les llamaba a Eldari, posiblemente la más poderosa de las razas jóvenes detrás de los cror que la perra lagarto creó, incluso si por lo que aprendí existían antes en forma de una especie más débil que fue bendecida por ella y ascendida a la grandeza. Muy parecido a mí, aunque distintivamente diferente, ya que se trata más de tomar muestras de Arni, crear o ni hacer soldados cultivados en copas que cualquier horror que me haya causado. Dejando a un lado las razas de esclavos de guerra hiperemocionales y supersíquicos genéticamente modificados, la Eldari que había venido a mí era una mujer mucho mayor que yo por varios siglos usando la rotación tierra-sol, pero no parecía tener más de 20 años, incluso menos. Era pequeña en comparación conmigo, el equivalente a una figura de acción, pero para un humano, sería unas buenas cuatro cabezas más alta que el promedio que recordaba. Hablando de humanos, ella se parecía a mi antigua especie pero había marcadas diferencias que las hacían parecer extrañas para la minúscula parte humana que aún permanecía viva en mí, pero admito que fue hipócrita con lo que yo era, lo extraño era yo aquí. Dejando esto de lado, ambos géneros de esta especie eran más que hermosos en apariencia, lenguaje corporal y habla, y eso era exactamente lo que los hacía así, pero también su proporción, cuerpos esbeltos, extremidades largas y delgadas pero musculosas y cuellos con una docena de vértebras más. Realmente me pregunto cómo se sentiría un humano en contacto con uno de ellos, pero esa era una pregunta para el futuro cuando evolucionaron a la existencia. Ella era una de las muchas sirvientas de este lugar en el que ahora residía, y, más precisamente, una de las sirvientas de los dioses que residían en este palacio, una especie de doncella. Una capaz de doblar rascacielos si ponía todo su poder psíquico y fuerza vital en ello, pero en este lugar y momento, no era genial, en absoluto, no era la peor, pero era mediocre, incluso débil en comparación con muchas de su especie que había observado brevemente en mi lucha contra Zagorod. Tal vez fue un juicio severo, tal vez no, pero esa fue la conclusión de mi observación desde un punto de vista de potencial psíquico puro, pero el poder puro no lo era todo, y convertirse en un sirviente aquí requería un cierto nivel de credenciales muy por encima del promedio de los Aeldari. No había necesidad de poder hacer estallar estrellas como si fueran burbujas para ser considerado peligroso, los arlequines de Fegorat eran un buen ejemplo. En cuanto a este lugar, era un palacio de naturaleza siempre cambiante, tanto en tamaño como en forma, con nueve capas de naturaleza similar, cada una con cualidades únicas e increíbles. Se llamaba el enclave celestino, o como prefiero llamarlo la Casa del Perro, donde yo y mis hermanos y hermanas éramos pastoreados por los sapos cobardes y excesivamente arrogantes que se escondían en las profundidades de la dimensión del laberinto, y este lugar servía como último muro de defensa para darles tiempo de huir. Al menos eso fue lo que yo entendí, y realmente puso en perspectiva cuál era nuestra razón de existir, ser perros guardianes y de ataque a la vez, por eso llamo así a este lugar, sin duda magnífico, más allá de la comprensión mortal, tanto en apariencia como en ingenio. Un collar de esclavo, por muy bonito que parezca, sigue siendo un collar de esclavo. Mi más sincera disculpa, mi señor, por perturbar tu divina meditación sobre los misterios del cosmos. Que veas mi castigo como creas conveniente, pero debo informarte que la Madre Misericordiosa solicitó tu presencia en la cámara del rejuvenecimiento, me dijo a Elia, inclinándose profundamente, con un temblor en la voz y el cuerpo mientras el miedo rezumaba de su alma y mente. Lo ocultó bien, pero por más que intentó ocultármelo, fue inútil en el mejor de los casos si supiera a quién se disculpaba y por qué pensé con una mezcla de ironía y diversión mientras por fuera tarareaba en señal de comprensión lo que la hizo estremecerse casi imperceptiblemente mi mera presencia la estaba afectando profundamente de una manera similar a cómo lo haría una presa frente a un depredador pero en un plano de existencia mucho más elevado la idea de meterme con ella estaba presente pero duró poco por mucho que fuera divertido verla perder la cabeza lo más probable es que se desmayara o muriera con una reacción psíquica si la presionaba un poco más. La tentación, sin instintos, de hacerlo simplemente por curiosidad para observar todos los detalles minuciosos de cómo sucedería era fuerte, pero no estaba tan ido como para hacerlo, pero ¿por cuánto tiempo? Problemas para más adelante, supongo. Los Aeltari eran criaturas frágiles, aunque la mayoría de las cosas se comparaban conmigo, como una cara de antorcha frente a una estrella, así que no decía mucho. Y ella no merecía ese destino. En cuanto a lo que le habían dicho, sabía con mi poderoso sentido y mi conjetura básica por qué Aelia estaba allí, mi acceso total a su mente como la página de un libro abierto solo le hacía más interesante. No tuve que esforzarme específicamente para entrar, ella me lo comunicó según las reglas para sirvientes como ella. Mientras ella se hacía a un lado con reverencia en cada uno de sus movimientos calculados, me levanté del cojín de meditación de terciopelo rojo en el que había estado sentado durante los últimos días. Mi posición de piernas cruzadas con las plantas de mis pies tocándose entre sí permaneció igual mientras me elevaba metros sobre el suelo. Sin embargo, mis seis brazos habían salido de sus fundas y se movían mientras sus anillos, por mi voluntad, saltaban y creaban portales cuando les pasaba libros, pergaminos de piel, láminas de jade, tablillas de arcilla e incluso dispositivos similares a tablillas de regreso a donde pertenecían. Todos ellos contenían el conocimiento de muchas civilizaciones, tanto olvidadas como vivas, sobre la magia, el misticismo, el poder psíquico, la energía empírea o cientos de otras designaciones que significaban lo mismo. El estudio, el peligro y los usos de la energía esotérica. Una energía que era producto de emociones, pensamientos, ideas, conocimientos, voluntades, deseos, anhelos, sueños, pesadillas, creencias e incluso acciones de cada criatura portadora de alma que se filtraba en esta dimensión espejo de irrealidad e imposibilidad, el mar de las almas. Uno de sus muchos nombres. Aunque esta era una regla general y existían algunas excepciones en casos especiales, como siempre. Fue fascinante, mi mente se llenó de vértigo y mi cuerpo se llenó de alegría con el simple acto de ver cómo especies tan diferentes interactuaban con esta dimensión de emociones. Desde runas, hechizos, rituales y más cosas de todo tipo, todo fluía en mi mente mientras estudiaba, veía defectos, puntos en común, métodos ingeniosos y los catalogaba para modificarlos de manera que se ajustaran a lo que yo necesitaba. Pero lo importante era ver cómo lo hacían otros y tener marcos generales de trabajo. No necesitaba eso para hacer magia, era como respirar, una segunda naturaleza, pero ayudaba y me daba ideas de todas llenas. Ideas que tenía en abundancia con lo que quedaba de mis recuerdos y mi simple imaginación. Por desgracia, esto no era nada comparado con el océano de conocimiento y sabiduría que tenían los antiguos, pero me fue prohibido, para mi gran disgusto, tanto el control del conocimiento invaluable como el acto de robar en sí y también cabrear a esos sapos y satisfacer ese ansia de coleccionar y robar que tenía aunque al principio supuse que su conocimiento en su gran mayoría se encontraba en un solo medio, sus mentes. Solo tendría sentido con esos cabrones de y paranoicos no dejar nada de valor atrás, pero supongo que ese era un destino adecuado para ellos. Ser olvidados por todos, notas pasajeras en la historia, un mal recuerdo. Una vez resuelto todo, volví a envainar las cinco manos en mi torso y abrí un gran portal con la última en el espacio que había dejado la puerta abierta. Respirando suavemente, atravesé mi portal y terminé desde la quinta capa y la novena capa, donde se encontraba mi cámara, hasta la séptima capa, precisamente en el lugar exacto del que hablaba Elia. Mi saludo Isa, dije amablemente abriendo mis ojos completamente mientras observaba a la Madre Misericordiosa levantarse lentamente de su posición de oración y girarse hacia mí, sus ojos sin pupilas compuestos de innumerables estrellas aterrizaron en mí mientras el flujo de lágrimas de luz de estrellas nunca cesaba solo para dispersarse en destellos brumosos de polvo de estrellas una vez al punto de tocar la túnica blanca pura de hojas, pétalos, raíces y espinas que envolvía su cuerpo y se transformaba con el suelo. Tenía un tercio de mi tamaño y, aparte de sus ojos, era muy parecida a los Aeldari, aunque en un espectro estético mucho más allá de ellos, con un aire dorado y fluido y orejas largas y puntiagudas, con todo el estilo florido de la belleza femenina. Aunque este parecido suyo con los Aeldari era algo único y no se había visto en esta medida en ninguno de mis hermanos. Yo era diferente de ellos en un nivel fundamental, pero había similitudes y en última instancia fue interesante ver cómo se diferenciaban más o menos de las especies que los adoraban y cómo dicha de adoración nos afectaba desde el diseño original de la perra lagarto. También te ofrezco mi saludo, opa, dijo suavemente con una sonrisa cálida pero cansada y luego continuó, quería informarte antes que a los demás sobre el estado actual de nuestro hermano, considero que con lo que hiciste deberías ser el primero en verlo. Gracias, aunque no disgustaría a varios de nuestros hermanos. No es que me preocupe, pero esto podría ser una molestia para ti más que para nadie, dije inclinando la cabeza mientras la seguía hacia las profundidades de la cámara de rejuvenecimiento. El pintoresco jardín era una vista agradable, pero no más que la serie de runas que fluían en cada milímetro de su superficie multifacética. Ah, casi se me escapa lo joven que eres y la falta de contexto que debes tener, mi más sincera disculpa. Explicarlo sería tedioso, pero lo que puedo decir es que subestimas enormemente lo infame que es Kaine. Él es, no es el más apreciado dentro de nuestra familia, ni siquiera por mí, debo admitirlo vergonzosamente, y es su deseo verte primero una vez que despierte. Tus preocupaciones son profundamente apreciadas, pero infundadas, opa, ¡oh, terminó con una sonrisa amable que estaba segura que mataría de infarto a muchos, morta a muchos. No es una telenovela con dioses remilgados y orgullosos, eso está bien. ¿Y él quiere verme, eh? Pensé brevemente en lo que dijo mientras llegábamos a una enorme estructura parecida a un brote conectada a un cable orgánico desde el cual podía sentir una presencia psíquica muy familiar. Isa aplaudió suavemente, se escuchó un repique de campanas y el artilugio de Whitebone magníficamente desarrollado, vegetación y delicados arcanos floreció como una flor, formando 14 líneas antes de convertirse en 7 pétalos rosados. El olor a sangre, ceniza y muerte impregnaba la habitación, dominando el olor a tierra húmeda después de una llovizna y la fragancia floral de las lilas en primavera, mientras la niebla que había producido la flor era arrastrada por un aire antinatural de rabia y sed de sangre que revelaba la forma de quien había estado dentro. Sostenido por vibrantes enredaderas verdes y florecientes estaba el dios de las manos sangrientas, el cuerpo de bronce y fuego de Caine había recuperado su forma, según recordaba, pero no se había dispersado. Una tenue línea de un color más claro que el de los alrededores permaneció donde había sido atravesado, aunque no fue este cambio estético lo que captó mi interés. Estaba más débil, pero no mucho, y todavía se estaba recuperando, pero había algo más en lo profundo de su cuerpo construido psíquicamente, en su origen mismo. Estaba y cómo decirlo, contaminado a un nivel que se había vuelto inseparable. Contaminado, manchado, canceroso, no importa cómo lo exprese, así es como se siente, la secuela de una aflicción, o heridas o ambas que no pueden y nunca podrán sanar. Dejando una cicatriz para siempre y la causa de la misma, de quien intentó matarme después de mi nacimiento. ¿Sientes esta infección purulenta de malevolencia? Preguntó, acercándose más y con una mano pasando un centímetro por encima de una parte de la cicatriz. Sí, es asqueroso, respondí simplemente mientras estudiaba el área contaminada, frunciendo levemente el ceño ante la información que obtuve. No se podía curar, no era como un cáncer latente, pero en cada cinco células, no se podía eliminar sin matar o reducir a Caine a un caparazón de su antiguo caparazón hasta que solo quedaran fragmentos. Mi madre y yo lo hemos reprimido hasta la inexistencia nocturna, pero permaneció, aferrándose sin importar lo que hiciéramos. Se arraigó intrincadamente en la esencia misma de Kaine, convirtiéndose en un parásito listo para hundir sus garras más profundamente en cualquier momento oportuno. Si no hubiera sido por tu acción inmediata, no sé si lo habría logrado, dijo ella, confirmando mi hipótesis, mientras los hilos de lágrimas ganaban en intensidad a medida que la culpa zumbaba en su interior. Mi respuesta fue en forma de palmaditas amistosas en la espalda, mientras volvía a centrarme en nuestra audiencia falsa que dormía y que no era otra que aquella de la que estábamos hablando. Al percibir mis intenciones, sus ojos se abrieron de golpe y revelaron dos estrellas ardientes de muchas emociones, pero cuando se posaron en mí, vi un indicio no sólo de reconocimiento, sino de agradecimiento. Pensé que eso era todo lo que obtuve del dios de la guerra al edad, y cuando inmediatamente preguntó en un tono lleno de furia y un deseo de matar, tan espeso que se manifestó en una ceniza ardiente a su alrededor: ¿Hiciste sufrir al parásito estelar? Eso es, dar una respuesta definitiva a esta pregunta en particular será complicado, pero sintió la verdadera desesperación que solo la muerte podría conceder durante su inmersión final en el pozo de la eternidad, dije, sintiendo que la creciente molestia y decepción al comienzo de mi explicación de Caina se convirtió en conmoción, estupefacción e incredulidad para finalmente, después de la aceptación, cambiar a alegría sádica. Sin embargo, quería mostrarlo de verdad, pero las palabras apenas podían explicarlo, la crudeza de todo, así que hice algo inspirándome en un mundo de brujas y magos cuyo nombre no podía entender. Me golpeé la sien con una garra negra. Al girar el dedo con garra tres veces en sentido contrario a las agujas del reloj, una tenue nube blanca surgió de mis recuerdos. Le hice una propuesta a Isa y ella la rechazó cortésmente, probablemente porque tenía una pista de lo que iba a hacer. Era muy poco probable que este tipo de magia, incluso si se hacía de esta manera, le resultara ajena en concepto. Kaine, sin embargo, lo aceptó y los recuerdos arrancados de mi último momento con Azagor del Sobornador de la Noche volaron directamente a su cabeza, no estaban editados y reflejaban todo lo que experimenté durante esos breves segundos. Si hubiera jugado con ellos, él habría sabido que estaba seguro de ello. Una sonrisa sanguinaria de dientes como dagas partió la parte que su casco no ocultaba de su rostro, seguida de una risa maníaca tan poderosa e intensa que sacudió el jardín circundante, que sólo se mantuvo gracias a Isa, su expresión neutral hasta el punto de la exasperación. Estaba llena de alegría sádica y odio. Sabía que tenían una historia y que se odiaban, pero esta reacción fue mucho más intensa de lo que había previsto. Tal vez comprobarlo más tarde fue una buena idea, y no a partir de textos escritos por el Dari tendían a ser factuales pero de manera muy vaga, y dejaban al lector demasiada libertad para la interpretación. No es que los culpe, las palabras solo podían decir hasta cierto punto y eran bastante espirituales y tediosos en su práctica de la teología. La risa de Kaina llegó a su fin y mientras lo hacía su rostro cambió a uno de descanso, luego sus ojos movieron y miraron fijamente a los míos, desde ellos y su aura psíquica podía respetar, pero profundamente escondido había miedo aunque parecía que solo alimentaba el primero y una creciente competitividad. Sin decir ni una palabra, asintió y, con un movimiento de su espada llameante, la Uidoumaker que se había materializado de repente en la suya, utilizó una de las funciones del enclave para abrir una grieta en el espacio que conducía a su cámara en la capa de altura. Y con una última mirada, atravesó el portal que desapareció al instante siguiente. De repente mis ojos se entrecerraron y miré en una dirección antes de sentir que la mirada cambiaba de dirección. A el rey fénix y dios rey de los dioses a Eldari, y dios de la sabiduría, la autoridad y el fuego o, oh, más exactamente, la mascota más obediente de las perras lagarto, pensé con irritación antes de decir un rápido pero cortés adiós a una confundida isa y teletransportarme de regreso a mi cuarto. A pesar del frío que hacía, tenía asuntos más importantes que atender, como trabajar para poner fin a mi condición de esclavo. Capítulo 12. 12. La naturaleza de uno mismo moví otro dedo y telequinéticamente traje pasteles de muchas formas, texturas y sabores a mi boca antes de llegar a los colmillos que contenían mientras tarareaba de satisfacción. Ni siquiera necesitaba comer para mantenerme, pero ¿por qué privarme a de simple placer de la vida? Más aún cuando probablemente tengo a los mejores cocineros de la vía láctea a mi disposición. Mi situación era terrible, horrorosa al máximo, me habían arrancado de mi vida, me habían convertido en un arma viviente y me habían esclavizado para luchar, pero eso no me impedirá disfrutar de la vida en cada oportunidad. No iba a hacerme sentir miserable a propósito, ¿para qué seguir destruyendo mi salud mental? ¿Qué sentido tendría luchar por mi libertad si después no podía apreciarla? Aunque supongo que esto solo era posible gracias a mi naturaleza, el mero pensamiento de ser de algún modo depresivo o mentalmente deficiente irritaba mis instintos al máximo. Las donas glaseadas con este cristal azucarado con relleno tipo chocolate son las mejores, señalé obedientemente mientras el desagrado tensaba mi monstruoso rostro al darme cuenta de que no había más de este tipo. El resto de los pasteles siguieron poco después en mi garganta. Para solucionar esta crisis, emití un pulso de energía psíquica desde una de mis manos e hice una copia física perfecta del ataque cardíaco en forma de anillo de pura bondad y cientos más transmutando las moléculas del aire en lo que deseaba. Incluso las calenté o enfrié para que tuvieran la temperatura y la consistencia perfectas. Eran iguales de un átomo a otro, pero para mí tenían un sabor inferior, pero no era el aspecto material de las cosas, estaba ligado a algo que en el pasado me habría parecido muy tonto. Fueron las emociones puestas al hacerlos, literalmente. Cada pastel había sido inconscientemente marcado con una firma psíquica de la pasión y el amor de los artesanos que los hornearon, y replicarlo casi a la perfección sería mucho más difícil. Y aún así, no me dejaría engañar, cada criatura viviente tenía su presencia única, y la imitación solo lograría eso, alguien lo suficientemente astuto lo notaría, sin embargo, yo de entre todas las personas. Sin embargo, aún así lo hice, era un buen ejercicio y una forma de mejorar mi oficio. La práctica hace al maestro, el talento se desperdiciaba sin ella. Dejando de lado mi gusto por lo dulce, este potenciador de sabor sionico era algo que todas las criaturas portadoras de alma hacían, dotadas en lo arcano o no, todas dejaban rastros psíquicos sin importar cuán débiles pudieran ser. Las únicas dos excepciones constantes de las que estaba seguro eran... Zegorach, el dios que ríe, pero estaba dentro de sus dominios de autoridad y no estábamos al mismo nivel de poder. Oh, él era fuerte, mucho, pero en potencia bruta. La diferencia entre nosotros era incomparable. Y los portadores de los genes parias o bajo otro nombre, los malditos bendecidos con un alma psíquicamente negativa, pero aún así dejaron algo atrás: la falta total de energía psíquica. Pero no lo hizo difícil de notar, al contrario, hasta el punto de que incluso individuos sin potencial psíquico lo sentirían en instantes y desde lejos. Pero dependía de la fuerza y las circunstancias, así que los últimos puntos no eran una verdad universal, eran una generalidad. Dejando de lado estas excepciones, estos restos psíquicos variaban enormemente en función de las circunstancias y las acciones, pero también, lo más importante, de las intenciones y la intensidad de las emociones, y podían sentirse, estudiarse y más allá. Sería posible conocer el pasado de alguien a partir de una fracción de su rastro psíquico, y podría llegar muy lejos. La poscognición era una rama fascinante con muchos usos aterradores. Y yo no era una de las excepciones, criaturas de un poder psíquico verdaderamente inmenso como yo dejaban ese mismo rastro pero era de una potencia incomparable y esto sin tomar en consideración el aura psíquica activa que emitía pasivamente pero amortiguaba activamente para no volver loco o matar a los de las razas jóvenes con mi mera presencia. En pocas palabras, no era discreto, podía esconderme de formas de vida más débiles, pero eso no sería infalible por virtud básica de la probabilidad, sin embargo, me escondía de otros incluso ligeramente dentro del alcance de mi poder psíquico, siempre y cuando no fueran verdaderamente ciegos al mundo que los rodeaba. O estúpidos, o demasiado arrogantes, que era lo mismo, volverme verdaderamente invisible era casi imposible. Además, a el mejor perro faldero, me tenía la mirada puesta la mayor parte del tiempo, ya fuera por celos, miedo, la orden de la perra lagarto o las tres cosas juntas, si no más. No cambiaba el hecho de que yo estaba siendo vigilada y no solo por él, yo era el objetivo de interés de muchos, aunque aparte de las entidades psíquicas era difícil seguirme la pista. Pero y había un gran pero, tal vez yo y otros podemos sentir la presencia del otro sin importar dónde y cuándo, una conciencia general de corto, pero nuestros sentidos no eran perfectos, dependía de quién por supuesto, pero ninguno era omnisciente sin importar cuán duro algunos llorarían indignados por esta declaración. No eran tan simples como eso, nadie lo sabía todo, si alguien lo supiera, ese alguien estaría jugando en una liga muy superior a la mía y a la de todos los demás aquí estos términos tenían un significado, aunque, maldita sea, los individuos menos informados confundieran el verdadero significado de tales términos. mi presencia siempre será rastreable, pero lo que hice y esto era diferente siempre y cuando no fuera masivo o llamativo, el cambio y la acción podían ocultarse, enmascararse o incluso una distracción podría utilizarse como archivo expiatorio para cambiar el enfoque. las tres mezclas eran la mejor opción y el camino a seguir. Comí una última dona mientras chasqueaba mis dedos con garras. Textos de muchos temas relacionados con el mar de las almas en todas sus formas fueron desterrados a donde pertenecían, algunos deformados por el poder psíquico volando a través de mis anillos dependiendo de dónde se originaron. La teletransportación regular era rápida, mucho, pero le faltaba distancia y delicadeza. La dimensión del laberinto era un punto crucial por esta misma razón, la movilidad y la seguridad al moverse en ella, más o menos. Había una razón por la que mi capacidad de crear portales a voluntad prácticamente en cualquier lugar y a cualquier distancia era un punto focal de mi poder, permitiéndome hacer cosas que ningún otro podría hacer sin importar su capacidad. Al igual que otros dioses a Eldari, incluso si no entré realmente en la pequeña y ordenada caja para ellos, tenía una autoridad innata similar sobre el dominio o el concepto sobre lo que estaba diseñado para ser fuerte y en lo que me enfocaba, como viajes, magia y oscuridad, por vagos que fueran, el más directo siendo el primero e incluso entonces. Por ejemplo, viajar significaba muchas cosas, pensar que solo podía hacer portales para ir del punto A al punto B sería inexacto, era el viaje también y más. Así que, incluso si esos tres dominios al principio parecían muy poco relacionados, no era el caso en absoluto, era lo opuesto y, de hecho, me representaba a mí y a mi situación demasiado bien para mi gusto en cuanto a cómo llegué aquí, lo que sucedió y mi futuro. Debo admitir que la perra lagartija tenía mucho talento. Y el comienzo de la adoración hacia mi persona probablemente fue algo en lo que ella participó, aunque solo acelerara lo inevitable. Todo salió muy bien por una razón. Se había profetizado que yo sería el nuevo dios que traería la victoria. Los Aeldari me llamaban el dios de los viajes, la magia y la oscuridad, o bajo otro título, o el Archidjini de los anillos. Esos eran los dos principales y más repetidos. Aborrecía el primero por lo arrogante que sonaba y el segundo lo hice yo mismo con un pequeño empujón aquí y allá. La adoración en sí era un tema extraño, fascinante y se sentía como un goteo lento y refrescante, y entendí instintivamente que con suficiente gente durante un tiempo suficiente, me haría más fuerte. Pero esa sería una fuente de poder inestable que dependería por completo de muchas variables, como la cantidad de fieles, y tendré que tener cuidado, incluso si mi naturaleza anómala y la forma en que fui construido me dieron una resistencia natural a todo lo que era psíquico, la adoración podría y me cambiaría. Tuve que guiar este viaje en las formas que consideré apropiadas, pero también sin depender completamente de él. Los más intensos de mis adoradores fueron los que tuvieron la suerte de sobrevivir a la batalla entre el portador de la noche, Kaine y yo, lo que supongo que tiene sentido. Luché contra la muerte con su dios de la guerra, luego salvé a este último y maté al primero. Es difícil hacer una entrada más impactante, pero aún así no alcanzó realmente lo que había hecho. O me volvieron demasiado estónico. Otros devotos eran aquellos que había salvado y que estaba salvando actualmente por mis acciones en varios campos de batalla, ya que estar cómodo aquí no me impedía intervenir en varios acuerdos con el cosmos, desde prestar hechizos personalizados como uno que curaba casi todas las heridas al sentir sensaciones intensas o emociones de cualquier tipo, teletransportación regular a través de portales de amigos y enemigos, o violencia básica al golpear la fuerza Necrón, principalmente la destrucción de esos pilares que anulaban todo lo que era psíquico. Una tecnología que presumí fue una de las principales razones por las que me crearon. Tampoco eran exclusivamente al Dari, los segundos más grandes eran los Krook pero era por diferentes razones y sobre todo por su mayor número y capacidad de multiplicarse literalmente como hongos. Las razones fueron las siguientes. Yo era fuerte tanto de mente como de cuerpo, mis principales ataques físicos eran grandes y desagradables golpes, era fuerte, los llevaba a la mejor pelea, era fuerte, y lo más importante de todo, lucía colmillos masivos y afilados, eso fue groseramente lo que me dijeron los dos más grandes de ellos, un par de gemelos que luchaban entre sí antes de desafiarme a un duelo a tres bandas y perder el segundo después con una bofetada en la nuca. Eran un grupo interesante, no eran tontos, todo lo contrario, solo estaban obsesionados por la violencia y el deseo de encontrar la mejor pelea posible y podía conceder ambas cosas a voluntad. Francamente, realmente esperaba que los antiguos tuvieran contramedidas que no incluyeran el homicidio cuando la guerra terminara o habría un gran problema para las otras razas jóvenes. Las personas bípedas con forma de perro que había mutado para intentar salvarlas después de haber destruido su civilización también me adoraban. Supongo que era lo mejor, aunque mi error fue demasiado grave como para ignorarlo así. Les presté mucha atención y estaba dispuesto a ayudarlos si la situación se volvía crítica. Se lo merecen. Me sumergiré en el abismo del mar de las almas, informé telepáticamente a mis piadosos seres humanos, terminando todos los pasteles bolet por uno de mis bucles dorados sin esperar ninguna respuesta o reacción afirmativa de ellos, pero aún así reconociendo la respuesta que llegó, incluso si fue insatisfacción para algunos. Lo que dije fue una afirmación, si algunos no estaban contentos, que así fuera. No rompo ninguna regla mientras no me atrapen y no era la primera vez que iba a ese lugar, pero en comparación con lo habitual, no era solo para probar hechizos, runas y cosas así. El enclave tenía habitaciones del tamaño de un planeta para esto, pero eran frágiles para mí y un poco demasiado abiertas para mi gusto, por supuesto, esa era solo una parte de la razón. Había establecido este hábito para hoy para no parecer sospechoso. Era un día para el que me había estado preparando desde que recogí este pequeño dispositivo con forma de sarcófago necrón. Es solo que necesitaba conocimiento y experiencia para que nadie lo supiera, al menos nadie que tuviera interés en joder mis planes al saberlo de antemano, una palabra de eso a la perra lagarto y me prohibirán continuar por este camino. Sus órdenes significaban poco si no eran precisas y dejaban demasiada incertidumbre, por eso podía intentar hacer lo que iba a hacer, aunque no debiera traicionar al respetable al que soy leal. El lenguaje florido podía acariciar el ego del hablante y del oyente, pero eso era todo: el diablo estaba en los detalles y no dar órdenes concretas era un grave error de su parte un error que, curiosamente, un ser humano probablemente no habría cometido, a pesar de toda su grandeza, ingenua y carente de sentido común, y además tenía suficiente arrogancia para llenar océanos y un toque de desesperación para condimentar las cosas. De cualquier manera, yo no era la única que tenía planes. Por lógica, Moriad, la anciana y diosa del destino Eldari, debía estar al tanto de lo que estaba pasando, pero yo no podía hacer nada al respecto en mi situación actual. Y ella parecía trabajar para su propio beneficio. El hecho de que no hubiera ido a ver a madre me hizo suponer que lo que yo estaba planeando no la inquietaba tanto, o que era otra cosa, no se puede saber con certeza con gente que puede adivinar el futuro. No necesitaba experiencia en eso para deducirlo, se explica por sí solo. Al reaparecer en el otro lado, todos mis sentidos fueron inmediatamente asaltados por olas ondulantes, caóticas y destructivas de energía psíquica pura que hacían de este nivel del mar de las almas un nivel que invadía a todos los demás contaminándolos, extendiéndose sin parar. El único consuelo era que algunas partes serían mucho peores que otras. En este punto, no sería el mar de las almas sino una abominación retorcida y deformada, la deformación sería un término apropiado. Cada vez que vengo aquí, pensar que este lugar del registro alguna vez fue pacífico, es difícil creer que no sea una tontería. ¿Cuánto lo jodieron para que terminara de esta manera? Y solo va a empeorar como un tumor canceroso, un tumor canceroso en la realidad. Mis reflexiones sobre el cambio del mar de las almas causado por la guerra fueron interrumpidas violentamente por uno de sus habitantes, y tampoco fue un cambio agradable, por decirlo menos. Era una gran escolopendra multicolor deforme con tres cabezas compuestas de tendones y gusanos, mientras que sus patas estaban compuestas de pinzas moradas cubiertas de ojos que periódicamente se abrían en bocas llenas de dientes afilados. Las pinzas vulgosas y musculosas del interior se movían siguiendo el mismo patrón que las patas y cada pinza seguía el mismo patrón. ¿De verdad deseas hacer esto, Quasartul? Si no, entonces ve a otro lugar. Este lugar es vasto y eres libre de explorarlo, dije con una parte de su verdadero nombre que podía leer directamente de su esencia con solo una mirada. El resultado inmediato, cuando el horror reptante huyó tan rápido como su cuerpo deforme de emociones y conceptos lo permitió: Soy un hombre misericordioso y de buen humor, no lo ensufies con tu presencia. Te daré diez segundos antes de que se te conceda la muerte verdadera, dije mis palabras calmando el torrente psíquico a mi alrededor y provocando que millones huyeran mucho antes de que la cuenta regresiva llegara a cero. Una vez que lo hizo, desde mi pecho explotó un pulso omnidireccional de oscuridad, concediendo lo que prometí a todos los que fueron lo suficientemente tontos como para quedarse. Una vez hecho esto, las runas hechas a mano por mi energía psíquica y sangre oscura comenzaron a escribirse formando un pentagrama a mis pies, luego se extendieron y por mi voluntad tallaron protecciones de múltiples capas para limitar lo que podía entrar y salir según lo que yo deseaba. Era un escudo, uno que usaba mis dos lados paradójicos. Ocultaría mis acciones, pero no ocultaría mi presencia psíquica. Para eso necesitaba cortar mi conexión con el mar de las almas y purgar toda la energía psíquica y eso alertaría a todos y sería y muy muy desagradable. Después de varias protecciones más, consideré que era lo suficientemente seguro para continuar, luego un portal que conducía a mi santuario, la bóveda, una dimensión de bolsillo oculta, aislada de todo y con el único método de entrada a través de mis anillos. Era algo que había creado para almacenar cosas de interés, desde objetos brillantes hasta armas de destrucción masiva. No podía destruir la luna y la tierra para siempre y poner mis cosas al descubierto tampoco era lo más inteligente. Fue bastante estúpido e imprudente haberlo hecho al principio, pero en ese momento no tenía el lujo de ser intrusiva en cuanto a dónde había que colocar las cosas. Y esa es una de las cosas que me estaba quitando de ese día. Veamos qué tienes que decirme, dije con una sonrisa que mostraba unas fauces con colmillos mientras agarraba el dispositivo con forma de sarcófago de necrodermis con la heráldica de la dinastía Saute grabada y brillando en verde en su superficie. Capítulo 13. 13. Trato con el diablo, veamos qué tienes que decirme, dijo pensativamente el Archidjini de los anillos, sosteniendo con cuidado el dispositivo necron entre sus dedos con garras como si fuera la más frágil y preciosa de las joyas y en muchos sentidos era comparable, lo que estaba haciendo era un trato por lo que equivalía a todo su futuro si resultaba fructífero. Si no lo era, que así fuera, no habría desperdiciado nada, ya que prepararse para este día le había proporcionado mucha práctica y conocimiento sobre sí mismo y el mundo en el que se encontraba. El fundamento de sus planes para su venganza y posterior liberación de las garras tiránicas de los antiguos no se basaba en esto, pero no había razón para no intentarlo, en el peor de los casos era una práctica. Hopa reconoció la desesperada necesidad de tener algún tipo de aliado confiable y útil, sin importar quién o qué pudiera ser ese individuo. No era exigente y ganar un aliado en forma de Necron no estaba fuera de lo común, incluso habría elegido un Tani por lo que sabía, esto podría ser así. Después de todo, no tenía ninguna enemistad real hacia los autómatas sin alma, incluso si lo que les hace a diario quisiera demostrar exactamente lo contrario, pero no tenía otra opción y era esto o dejar que miles de millones murieran, además de que la gran mayoría de los necrones eran marionetas sin mente y eliminar a los que tenían mente no era sencillo. Su visión de los necrones era más bien neutral, pero se inclinaba más hacia el lado negativo de las cosas. Los registros estaban muy sesgados, si no directamente erróneos, y la gran mayoría de la culpa podía atribuirse a los antiguos, pero al final, los necrones comenzaron esta guerra, por rabia y desesperación, para salvar a su especie moribunda primero y luego por venganza, pero aún así comenzaron la guerra. El necrono Necrontir en su momento había pedido el secreto de la inmortalidad y ciertamente fue en el colmo de la arrogancia, pero los antiguos no se negaron simplemente, eligieron la opción de reírse abiertamente de su miseria y no ayudar de ninguna manera mientras continuaban burlándose de ellos. Todo esto debido a su arrogancia, se sentían por encima como si fueran elegidos por el universo. Todo esto, la guerra, la muerte, el horror, todo podría haberse evitado fácilmente si algún antiguo hubiera usado su tiempo para ayudar a una forma de vida inferior moribunda, algo que habría sido trivial. Ni siquiera necesitaba ser algo grande, un aumento básico de salud general con un potencial mecanismo de seguridad en caso de traición habría sido suficiente. El problema proveniente del alma, mente o cuerpo solo era una excusa para justificar su pereza, ellos lo crearon después de todo. ¿Cómo puede curar un tipo de cáncer, una aflicción del alma o una enfermedad genética ser de alguna manera, o de alguna forma, más difícil? Opa, no podía entender por qué no lo hacían, a menos que fuera un experimento retorcido y, a partir de otros datos, parecía que así era. Si bien los registros no mencionaban ningún nombre o ubicación en particular, escribieron con gran detalle sobre el cambio socioecopolítico dentro de las civilizaciones al borde del colapso que tenían muchas de las características de los necrontiri eran uno de los muchos temas de estudio. No excusó nada de lo que estos Necrontir hicieron después, no es que hubiera necesidad de hacerlo, pero dio razones tan endebles como eran y no alguna ilusión de grandeza y estar por encima de la naturaleza actuando como una especie de jardineros de la vía láctea, y que una civilización o especies enteras son solo plagas y malezas de las que hay que deshacerse y ni siquiera lo hicieron correctamente, podrían haber acabado con los Necrontyr después de derrotarlos la primera vez de una vez por todas, pero no, humillarlos y dejarlos caer más profundamente en un pozo sin fondo de desesperación y rabia mientras su especie se extinguía en la prisión que se había convertido en su mundo natal fue lo que los Otan misericordiosos y sabios antiguos decidieron hacer, lo que llevó a una serie de eventos que terminaron con los Necrones y tan de hoy. La culpa fue inclusiva, pero no se distribuyó equitativamente. Al final, era un tema muy complejo y Opa solo estaba interesado lo suficiente para saber qué decir y qué no decir, incluso si los Necrones fueran peores, no los odiaría ni podría odiarlos al grado en que lo hizo con los antiguos, en particular con la gran anciana Octilla. Hipócrita, pero nunca se consideró un modelo de moralidad. Pero, ¿cómo funciona este dispositivo? ¿Es táctil, tiene un botón de encendido o algo más, o funciona con la intención? ¿Cómo funciona esta tecnología? Dijo Opa con confusión. Su mente repasó de inmediato cómo sonaba como un anciano interactuando por primera vez con un teléfono inteligente mientras jugueteaba con el sarcófago de Necrodermis. En algún momento, su pulgar tocó una zona que se derritió y como un castillo de naipes el dispositivo se convirtió en arena gris pero antes de que maldijera la arena fluyó y formó una pequeña pirámide que se abrió y emitió una luz verde tóxica que tomó la forma de alguien. Se trataba de un necrón, según todos los relatos, con miembros metálicos esqueléticos, costillas prominentes y la misma estética general que un necrón. Sin embargo, no se trataba de un necrón normal, sino que tenía un solo ojo, un collar de cuernos dorados rodeaba su cabeza rectangular, mientras que una cola larga y segmentada crecía desde su espalda baja y un cetro que terminaba en forma de estrella deformada se sostenía firmemente en su mano izquierda. Desde un punto de vista puramente de apariencia y su conocimiento de que se trataba de un Necron varón de estatus privilegiado, lo más probable es que fuera un Ovelord o un Cryptek, pero no sabía cuál de los dos. O bien significaba que no era lo suficientemente importante como para ser conocido o que el Necron lo mantenía oculto ya que era demasiado valioso o que el propio Necron mantenía un perfil bajo. Un holograma o oh no, la melodiosa voz de Opa pasó de un interés neutral a una agradable sorpresa cuando lo que presumía que iba a ser una discusión a distancia se convirtió en una que sería cara a cara y así dejó que la conexión desde lo que fuera que estaba afuera hasta el dispositivo intentara viajar aquí desde el tiempo mismo y lo dejó hacerlo cediendo el paso. Lo que siguió fue fascinante y otra prueba de lo más que impresionante que era la tecnología de los necrones, era algo, o más exactamente alguien que estaba usando el tiempo como medio de viaje al usar este dispositivo como punto de anclaje desde donde se encontraba el que lo hacía. Un método de transporte interesante, pero demasiado obvio y rígido, casi infinito y casi imposible de detener una vez iniciado, pero es un viaje de ida. Quiere causar una buena impresión puedo concedérselo, analizó mentalmente este nuevo tipo de locomoción y sus instintos ya estaban trabajando en cómo hacer lo mismo, pero con poder psíquico y mejorarlo, incluso si él mismo no lo necesitaba. Pasaron unos segundos y el holograma finalmente fue reemplazado en su totalidad por el Necrón de clase alta que representaba. Una sonrisa con colmillos se formó en el rostro de Opa cuando el único ojo de su potencial aliado se encendió con la luz verdosa habitual y su cuerpo comenzó a moverse como un cadáver que despierta mientras permanecía en la palma de su mano tridáctila. El coraje y la estupidez no son más que dos caras de la misma moneda. Ahora tengo que decidir a qué lado perteneces. Después de todo, tú, un necrón, viniste directamente a mí y neutralizaste todas las posibilidades de escape. Me diste tu novia para que yo jugara con ella, un ser que no debería tener el incentivo de entretenerte, sin embargo, sabías que lo haría, no es así. ¿Cómo? Pero primero, me gustaría saber con quién estoy hablando. Alguien lo suficientemente audaz y confiado o lo suficientemente tonto como para arriesgarlo todo al querer hablar conmigo cara a cara es alguien de quien debo saber el nombre, dijo Opa en el idioma de su interlocutor cuyo cuerpo metálico se podía sentir temblando en un grado imperceptible pero que él podía sentir. Inmediatamente lo reconoció como una de las peculiaridades particulares de los necrones, solo era evidente en aquellos que aún tenían la mayor parte de sus mentes intactas, aparecía bajo estrés extremo en momentos intensos de emociones, o estaban locos de cualquier manera era algo que se guardaban de una vez que estaban vivos. Al menos eso fue lo que aprendió por experiencia personal. Y había varias cosas bastante extrañas sobre este necron además de su comportamiento extremadamente inusual. Mi nombre es Orican, y sirvo como Prittek bajo la dinastía Sautec y Triarca, pero antes que todos los necrones, soy conocido como el Adivino porque soy el astrónomo más consumado dentro del Imperio Infinito, Mago. Me he liberado de las ataduras que me pusieron mis esclavizadores, los dioses de las estrellas, con la ayuda de versiones alternativas de mí mismo. No estoy bajo ninguna de sus sucias influencias, pero eso ya debes saberlo. El necron se presentó cortésmente con una profunda reverencia, su distintiva voz masculina suave y metálica con un borde natural de vanidad. Mago, un nombre bastante inocente y discreto para mí, elegante en su simplicidad, pero extrañamente engañoso pero sin mentiras. Debo admitir que me resulta difícil que no me guste, afirmó Opa, sorprendiendo al Necrón por lo directo que fue, pero además del título interesante para él, estaba la mención de astrónomo y todo lo que siguió después, por más pretenciosas que fueran las palabras de Orican sobre ser el más consumado, eran ciertas. Opa podía darse cuenta de esto en este entorno en el que él era el amo absoluto y las mentiras, incluso de una máquina sin alma, no se le escaparían, aunque lo que no era una mentira tampoco significaba que fuera la verdad, pero probablemente no fuera ese el caso aquí. Los necrones no eran ciegos a la realidad objetiva, incluso si su visión estaba distorsionada. Actuar de esa manera y tomar ese riesgo no es característico de tu especie, pero se desprende de tus palabras. Aunque no es razón suficiente, la única opción que puedo ver para tu elección se basa en mi conocimiento y estimación. Si son precisos, has predicho el futuro y sabías cómo se desarrollarían los eventos posteriores a esta decisión, continuó el Archidjini, bastante abierto a su visión de la situación y a que podía estar equivocado. Esta reunión está dentro de tus cálculos y debes tener una idea concreta de lo que busco, de lo que deseo. No había necesidad de ser demasiado arrogante o tratar de ser demasiado dominante aquí. Hopa lo entendió y fue impactante una vez más para Orican, algo que al primero le divirtió mucho. El adivino no esperaba esto, pero esto todavía estaba lejos de ser una discusión entre iguales. Era simplemente sorprendente lo razonable que parecía este ser como dios, aunque seguía siendo un dios con el que estaba hablando y eran volubles. Mago, tu evaluación de mis talentos y capacidades es halagadora, pero no entendiste su naturaleza. Como cuestión de tiempo, no puedo comprender lo que está fuera de su flujo, e incluso entonces mi visión no está libre de fallas. Eres una sombra que todo lo abarca y que oscurece todo con su luz cegadora y leer las estrellas sobre tu persona es una imposibilidad, nadie puede hacerlo, nadie. No puedes encontrar lo que no está allí, pero las consecuencias se pueden vislumbrar, aunque sea en fragmentos desconcertantes, dijo Orican con cierta vacilación, el agarre en su bastón se apretó ligeramente, ya que un castigo desconocido nunca llegó. HMM, ya veo. De hecho es correcto y un tema digno de estudiar para más adelante, Tarareó Opa en comprensión, el estruendo de su cuerpo sacudió al necrón hasta la médula como si fuera un frágil trozo de vidrio, que en esta situación era el caso fuera del tiempo y una sombra, supongo que tiene sentido, pensó, decidiendo reflexionar sobre este último punto de vista. Este siempre era importante y le recordaba su experiencia sobre su poder psíquico equivalente y era uno que no podía hacer en absoluto de ninguna manera significativa. Fue en el momento en que interactuó o simplemente puso su interés en la profecía que vio que ésta perdió toda su coherencia de una vez, pero sobre todo había puesto en su falta de talento innato, conocimiento y práctica, lo cual no cambió con este conocimiento, pero dio una explicación sensata y algo para considerar. Al final, su inclinación por la magia era más la de un todoterreno, un maestro en la mayoría de los aspectos. Sus hermanos que se especializaban en ciertos aspectos de la magia serían naturalmente superiores en ellos, como los fue Isa con la biomancia. Además, él era el diosa Edad y de la oscuridad, por lo que probablemente entró en conflicto con el arte de la clarividencia y se correlacionó con otras ramas en las que tenía menos facilidad para usarla. Entonces puedo inferir que tu elección se basa en otras adivinaciones que te llevan a seguir el camino más adecuado para tu objetivo, lo que requiere mi ayuda, pero no explica cómo sabías que estaría interesado, o no lo sabías si y eso es una tontería valiente de tu parte, dijo Opa con curiosidad, sus enormes ojos en comparación se fijaron en el astrónomo que estudiaba cada uno de sus movimientos. Es una falta de respeto por mi posición y una mancha en mi notoriedad, pero debo admitir que no lo sabía, al menos no del todo, mago. Esta fue una elección que tomé en contra de todos los decretos de la lógica y los principios a los que me adhería, una apuesta que asumí con muy pocos datos y teorías vagas pero fue suficiente para que alguien de mi renombre se diera cuenta de tu repulsión por esos patéticos saurios, una repulsión tan profunda que eclipsa incluso la nuestra cuando mi gente era de carne y hueso y, sin embargo, tú eres su mayor fortaleza, la combinación de su locura, una fuerza tan poderosa que inevitablemente llevaría al imperio infinito y todo lo que está hecho a caer en la condenación absoluta. Tuve que correr el riesgo dijo Orican, la mera mención de los antiguos terminó en un aumento de su tono y un sentimiento de opresión originado por el y de los anillos tan potente que estaba más allá de todo lo que había sentido incluso con la reunión de los tan más poderosos. El odio era tan visceral que se manifestó en forma física alrededor de Opa y el mar de almas circundante, dominando todo en torrentes oscuros por lo que pareció una eternidad hasta que todo desapareció como si nada hubiera pasado, pero Kryptek sabía que sucedió. Orican solo ahora comprendió completamente cuán intenso era el odio, y era solo la punta del iceberg metafórico. Era uno con el que estaba muy familiarizado, pero su cuerpo de necrodermis se había reducido casi a nada. Pero lo más aterrador de todo era que esta rabia primaria era sana, controlada y dirigida. Mi disculpa por este lapso de control. Como has visto, tienes toda la razón. Pero no nos detengamos en nuestro odio común hacia esas alimañas cobardes, esto está por debajo de nosotros. En cambio, orientemos nuestras discusiones hacia lo que podemos hacer para promover nuestros intereses, ya que es por esto que has llegado hasta mí. ¿No es así? Dijo Opa, su sonrisa creciendo a un grado aterrador mientras un pergamino de piel amarillenta grabado con un pentagrama oscuro compuesto por incontables runas se manifestaba ante el necrón. Con él también venía una pluma sombría. Debo decirlo obvio, no somos amigos, ni iguales, pero podemos ser aliados y trabajar juntos siempre que nuestros deseos se alineen, deseas la libertad de tu gente de los Tan y que no sean erradicados y deseo que la desaparición de madre y su especie nunca sea encadenada por su voluntad, pero no soy ingenuo y tú tampoco. Este pacto, oh, eres un necrono muy interesante, Orican el adivino. No puedo elegir qué cara de la moneda eres, tal vez ambas. Opa de repente detuvo su explicación y observó a Orican agarrar la pluma y firmar con una versión solidificada de su tiempo sin siquiera estudiar las líneas escritas. He venido aquí sabiendo que he sellado mi destino. No veo pérdidas en aceptar una oferta que tendría como resultado la liberación de mi especie a esos traidores de los dioses de la estrella, incluso si es del mismo diablo. El Necron Cryptek mientras sentía que algo penetraba su cuerpo y mente era completamente extraño y lo ataba a un nivel existencial a su contratista. Pero no era un vínculo de servidumbre, eran dos partes, la primera le diría al Architjini de los Anillos si traicionaba la confianza depositada en él, si así fuera la aniquilación en todos los niveles de existencia lo golpearía sin importar dónde y cuándo estuviera. El contrato era solo parcialmente psíquico como tal, incluso bajo la influencia de un campo anulador no estaría protegido. El segundo era más bien el pago en sí, tendría un favor que concederle a Opa y si se negaba por razones que se consideraban insuficientes, se le impondría una pena, lo mismo si no lo hacía a propósito o lo saboteaban. Estaba sesgado hacia una de las partes y solo podía esperar que el mago cumpliera su parte del trato. Pero y no estaba mal, no estaba nada mal por lo que Orican sabía del ser del Imaterium, era sospechosamente razonable, pero de nuevo el mago era un caso único. Pero aún así, la apuesta que había tomado Orican estaba lejos de ser considerada exitosa y todo podría hacerse añicos en un instante. Oculto en las profundidades de la dimensión del laberinto había un objeto más difícil de encontrar en esos lugares, un planeta rocoso tres veces el tamaño de la Tierra. Su superficie de blanco puro, azul medianoche y verde esmeralda vibrante como vida más allá de la comprensión de la mente mortal, un bosque imposiblemente grandioso, montañas que rompían el horizonte, tecnología surgida de la naturaleza capaz de las maravillas más milagrosas y océanos de profundidad infinita. Este fue uno de los planetas más antiguos de la Vía Láctea y también uno de los primeros en dar origen a vida inteligente. A lo largo de la era se lo conoció por muchos nombres. El jardín antiguo, la convergencia de la vida o incluso el origen de todo, por nombrar solo algunos, pero su verdadero nombre lo vieron los nativos de este cuerpo celestial. Yugot, el gran mundo madre. Los nativos de este mundo lo habían trasladado a la parte más segura, defendida y misteriosa de esta dimensión entre la realidad y la irrealidad, donde vivían nada menos que los propios constructores de este trozo de espacio, los antiguos. Era su fortaleza definitiva y donde se encontraba el corazón de lo que una vez fue su imperio, aunque nunca fueran uno como ellos en el futuro. Nunca tuvieron un imperio propiamente dicho que se extendiera por las estrellas, al menos no uno con billones de sus especies habitando cantidades incalculables de cuerpos celestes. Un número de ellos había llegado a esto en Yugot, pero eso fue en el pasado antiguo, antes de su ascensión a la perfección. Eran tiempos en los que eran débiles de mente y cuerpo, de corta vida y carecían del talento psíquico por el que son conocidos. Eran muy parecidos a las razas inferiores que tuvieron el honor de ser honradas con su presencia. Sus antepasados no aceptaron un destino tan desagradable y lo hicieron de tal manera que nunca sucedió. Lo que siguió fueron millones de años de eugenesia insensible, manipulación genética, modelado de almas, tradiciones despiadadas y un entorno hostil que favoreció a los más fuertes, inteligentes y sabios de ellos, lo que condujo a los antiguos actuales. Una evolución forzada y controlada que los llevó a su altura actual, la perfección de la carne y las almas les dio pie. Pero conseguir la inmortalidad biológica y un potente poder psíquico además de una sociedad así tenía un precio. Su población. Su fertilidad era abismal, sin embargo, cuando llegaba el momento en que se producía el acto del apareamiento, los huevos como tales eran más que una rareza, pues existían los requisitos necesarios para que el embrión fuera incubado hasta la eclosión. Luego estaba la otra etapa de crecimiento: desde larva hasta metamorfosis, no sólo tardaba varios milenios, sino que las crías que no cumplían con los requisitos eran eliminadas a sangre fría hasta que llegaban a la edad adulta, y ni siquiera entonces eso era una certeza. Así pues, los antiguos numéricamente hablando no pasaban de 20.000 individuos, un número minúsculo pero esa era solo una de las razones. Pero, en general, esa era la razón por la que su imperio no era uno solo y estaba dividido en grupos de sistemas estelares, cada uno de ellos el jardín y el patio de recreo de un antiguo o de un pequeño grupo de ellos. Y si llegaba una amenaza, entonces eran los más poderosos en todos los aspectos y, en caso de emergencia, tenían las dimensiones del laberinto para huir o pedir ayuda. Eso era lo que creían hasta que por segunda vez en su existencia se demostró que era erróneo, los necrones y tan, abominaciones de metal viviente y sus falsos dioses depredadores vinieron y destruyeron con la mayor malicia toda apariencia de punto de apoyo que tenían en el espacio real mediante un ataque preciso e imprevisto que provocó la muerte de miles de ellos y muchos más los siguieron sin importar lo que se hiciera. Pero las cosas habían cambiado drásticamente en el pasado reciente y se estaba celebrando una reunión sobre este mismo tema. Estaba sucediendo dentro de la ciudad más sagrada y antigua de este planeta, Rie, una ciudad que creció orgánicamente a partir de miles de millones de edificios tanto de pilares pulsantes de carne, vegetación multicolor fascinante, piedra negra cruda vibrando con energía psíquica desenfrenada y producto cristalino etéreo del suelo, se formaron sin forma o tamaño fijo creando un espacio de tamaño incomparable y belleza tremenda que desde el exterior se extendía sobre continentes y llegaba al vacío del espacio, pero desde el interior, era mucho más espacioso, igualando a un sistema estelar masivo. Precisamente dentro de una megaestructura circular en el centro de todo, hecha de cristales blancos puros que fluían, plantas en movimiento y una cadena de tendones azules, era donde se estaba llevando a cabo la reunión, una reunión entre los grandes antiguos, cada uno con un asiento en el Gran Consejo para dictar el destino de su especie. Solo puedo aceptar mi derrota, Tilla, tu locura ha demostrado ser fructífera, esta paradoja viviente que has elaborado meticulosamente será nuestro mayor activo para aplastar a esos bichos sin vida y a sus amos que contaminan nuestra hermosa galaxia con su presencia, dijo Shaurasho en voz baja y alta mientras se sentaba cómodamente en su trono, con una de sus manos agarrando entre sus pulgares un vaso de líquido más oscuro que cualquier abismo. Una bebida para todos los efectos, hecha parcialmente de un agujero negro. Locura. Puedo aceptar el peligro de traer esta alma extranjera a nuestro universo a través del pozo de la eternidad y esforzarme por asumir la responsabilidad similar a los demás que han participado. Pero, Shaurasho, me encantaría escuchar más que tus mezquinos insultos sobre mi persona y mis acciones. Tu participación en los esfuerzos de guerra fue un poco menos que digna de elogio, replicó Chistilla con severidades de su trono a su compañero gran antiguo, y esta respuesta pareció ser suficiente para sofocar a su mayor en silencio, debido principalmente a la conmoción, los Susurros siguieron poco después de opiniones variadas. La verdad es que pudo haber participado en muchos proyectos e incluso haber sido pionero en el uso de las piedras negras en muchos campos, pero su presencia durante los últimos eones en la guerra había sido casi inexistente. Incluso se puede decir que les había creado una gran desventaja con su estudio que había sido bastardeado por los tan pero era bastante estúpido decirlo, solo aceleró el progreso de estos parásitos estelares. Además, su autoridad dentro del Gran Consejo había evolucionado de manera bastante positiva y seguía haciéndolo. De lo contrario, no sería tan y atrevida. Decir que había sido una de las figuras más importantes en la reorganización de su destino para mejor no sería una exageración. Silencio a todos. Joven Tilla, el método de contención es suficiente cuando esta pelea termine para apagarla indefinidamente hasta que se descubra una solución adecuada para su terminación. Quiero saber si tiene el potencial de convertirse en una situación similar a esos parásitos que despellejan la mente donde solo el sellado periódico es la solución. Debemos poner fin a su oscura influencia sobre lo que es y lo que no es, dijo Ontosa a su lado derecho con una leve sonrisa sin labios y volantes afilados en su cabeza que se movían contrayéndose profundamente con sus palabras que llevaron a más de unos pocos a retorcerse de incomodidad por la parte relacionada con la mente de los parásitos, la segunda razón para su especie de población diminuta. En cuanto al movimiento de sus volantes, era una clara señal de curiosidad en el lenguaje corporal de su especie, aunque un tanto primitivo y grosero, aunque considerando que era una de las más antiguas de su especie, era de esperarse de ella en particular. Sus genes eran imperfectos en comparación con los de ellos. Fue realmente un milagro que ella todavía estuviera aquí para algunos de los jóvenes, pero era una veterana y tenía una amplia gama de poderes de todo tipo, y algunos tendían a olvidar que ella era la investigadora líder y una de las mayores expertas en la Canción de la Creación, o Enuncia como más tarde se conocería. El arma más fuerte y versátil de su especie hasta el eso del que habló incluso entonces fue hecho con estas palabras de verdad, y ella había participado desde lejos en su creación. Desde cierto ángulo, incluso podría considerarse su estudiante. No hay razón para preocuparse. El derntoza, el frasco de sellado, mantendrá a OPA alejado de todo el tiempo suficiente para encontrar una solución, y su diseño lo hizo de tal manera que no pueda rechazar nuestro deseo. Nuestras palabras son leyes y él las obedecerá, si su muerte es requerida, entonces lo será, respondió Xcilla a la mención de la eutanasia de su magnum opus, lo que no la perturbó mucho: el arte no necesitaba ser eterno para ser encantador y apreciado. Particularmente en este caso, ya que ella y sus compañeros grandes antiguos comprenden las posibles implicaciones de permitir que seres tan poderosos sigan con vida. Su poder era demasiado grande y su naturaleza contradictoria desdibujó el destino de todos, cegándolos de su derecho otorgado a leer sobre ese hilo de tiempos. Su existencia no se mantendría por mucho tiempo después de que les diera la victoria. ¿De qué servía un arma sin un objetivo al que apuntar? Y no fue tan diferente para ninguno de los seres que crearon, aunque la gran mayoría de los demás, como las razas jóvenes, no serán juzgadas con tanta severidad. Algunos tendrían que ser eliminados hasta su extinción o debilitados en gran medida por el bien mayor de la Vía Láctea. Además, la idea de que un ser que no era de su especie poseyera un poder inherente que los superaba con creces solo podía tolerarse durante un tiempo. Provocaba una sensación incómoda que no tenía derecho a existir en el santuario divino que era su biología, un vestigio de sus antepasados que se había desvanecido pero nunca desaparecido. Aún así, por mucho que desee confiar en tu juicio sobre tu oficio, sé que las acciones hablan más que las palabras, tilla. Obedece tus palabras, pero nadie es ciego a tu juguete siguiendo órdenes como le place, esos pobres animales que había torcido justo después de su nacimiento para su propia diversión, perdiendo el tiempo en lugar de combatir directamente la amenaza, prueba suficiente. Una demostración inmediata será necesaria, ¿hay alguna objeción para que suceda en este lugar y momento? declaró Narco con una voz retumbante, su única pupila restante brillando amenazadoramente pero solo conteniendo racionalidad. Una ola de murmullos y un debate telepático rápido pero complejo siguieron antes de que se hiciera una breve votación, trece a favor y once en contra de la invocación de la criatura paradójica. No era un acto simple, llamar a nadie más que a los grandes antiguos dentro de esta habitación en la que estaban solo había sucedido una docena de veces y luego fue con los antiguos, esto y esto era completamente diferente y en cierto modo alteraba la santidad de este lugar. Pero prácticamente el hecho de que todos estuvieran allí conquistó a la mayoría de sus corazones del lento latido y también su curiosidad, después de todo, ¿quién no querría estudiar hasta el último detalle a una criatura tan enigmática? Opa, mi niña. Solicito tu presencia en el lugar en el que me encuentro actualmente. Las restricciones quedan como tal levantadas temporalmente y tienes la autorización para entrar. Tilla, habiendo esperado a que se sacara el consenso, envió telepáticamente a su niña más fuerte y versátil, pero también gruñona, y la respuesta fue inmediata, pero no fue con palabras. Un anillo dorado se manifestó de la nada a su izquierda, luego un portal similar a la constelación más impresionante se expandió dentro de él, lo que salió de él fueron dos dedos de piel gris azulada que terminaban en garras curvas negras perversamente afiladas. Los dos dedos se flexionaron y extendieron el anillo para señalar que las dos manos a las que estaban conectados podían salir y agarrar el anillo, y una vez que el anillo fue lo suficientemente grande, el dueño de esas dos manos con forma de garra salió volando de él. De pie, en la habitación a la derecha de Ectilla, estaba Opa, con las extremidades incorpóreas que había usado para agrandar el portal metiéndose en sus bolsillos a un costado de su abdomen mientras estudiaba meticulosamente su nuevo entorno. Su mera presencia cambió la atmósfera de la habitación mientras un sentimiento opresivo pasivo pero discreto se instalaba en el corazón de todos, incluso de su madre. Era natural sentirse así después de todo. Puedes tener la autorización para abrir la boca, hijo de Tilla, dijo Narku. No, ordenó, sin apartar su único ojo de la criatura ni una sola vez. Sintió miedo, terror incluso uno muy superior al que le provocó la pérdida permanente de uno de sus ojos, uno de los tan más fuertes y obsesionado con la carne y la piel, Yandugor el desollador. Y por lo que había hecho esa enorme bestia con cuernos, tenía sentido que se sintiera así, era un ser que se defendía de tan con regularidad en el campo de batalla y acababa con el portador de la noche sin arriesgar la realidad. Era un verdadero monstruo, pero uno que era necesario para su supervivencia, por el momento. Es el mayor honor tener la oportunidad de estar en un sitio así y con su gran presencia, que requiere el gran consejo de mi persona. Hopan mintió suavemente con su voz encantadora, una sonrisa que les mostraba colmillos blancos puros a todos mientras contenía tanto de su odio desenfrenado hacia ellos en sí mismo y lo que podía escapar era apagado por su oscuridad. Aún así, estaba claro que no estaba muy contento de estar allí, al menos estaba actuando lo suficientemente educado, lo suficientemente domesticado, como para no parecer un animal rabioso que quería destrozarlos, incluso si eso era lo que realmente quería hacer. Si hubiera sabido de qué habían estado hablando segundos antes, tal vez incluso hubiera sido más brusco, pero tenía el suficiente autocontrol para no hacer nada más. No es que pudiera haberlos atacado. Su propio cuerpo y poder se negarían a hacerlo. Echar más leña al fuego no sería algo que se saliera de sus ya bajas expectativas sobre ellos. Entendía muy bien su lugar en la jerarquía, eso no significaba que lo aceptara, pero era mejor hacerles creer que lo hacía. ¿Qué quieren? Nunca tuvieron el coraje de enfrentarme, sin embargo, en su pequeña torre de marfil siempre me observaban cuando les apetecía. Pero, este lugar es más que impresionante, hay tanto conocimiento por aprender. Sería una tragedia que todo desapareciera, pensó sin estar seguro de cuál era su propósito allí, pero eso no le impidió aprovechar esta oportunidad para aprender todo lo posible sobre lo que hizo de este lugar algo así y más. Muéstranos tu fe dándonos tu corazón palpitante tomado de tu propio pecho con las garras que te hemos otorgado, dijo el mismo gran anciano que le había dado a Opa el derecho a hablar, con su voz fría, casi casual. Patéticas criaturas, fue el pensamiento que pasó por su mente mientras comprendía por qué lo habían abatido allí. Una demostración de fuerza y para ver si obedecería y cómo lo haría, el acto de sacarle el corazón no era algo que lo perturbara mucho, no era como si lo dejara fuera de servicio o mucho menos lo matara. Estaba por encima de eso, pero odiaba que lo obligaran a hacerlo de todos modos. Hazlo así, hijo mío. Además y si evita la reacción que naturalmente se derivará de mi persona intosa la carga que naturalmente se derivará que vean lo que el querer empañar, dañar la imagen de mi arte, mi talento, mi honor les concedería, Stilla le envió sus pensamientos y él respondió con un sí, madre. Dos palabras que apenas ocultaban su estado de ánimo actual, pero a ella no le importó. Por los deseos de los grandes antiguos, dijo Opa y se situó en el centro de la habitación sobre un pedestal, el lugar donde estaba su audiencia cambió de repente de un círculo a una formación en forma de media luna permitiéndoles tener una vista completa de lo que iba a hacer. Nunca se había sentido tanto como un animal de circo hasta ahora, pero se lo guardó todo para sí, darles la satisfacción de que estar afectado más que el mínimo estricto era algo que encontraba mucho más exasperante que la situación en cuestión. Y con eso en mente, hundió una de sus manos incorpóreas en el anillo dorado que crecía de su pecho, el portal constantemente iluminado por su orden conducía al confín más profundo de su caja torácica. Con un toque de bisturí psíquico y biomancia, cortó su carne siguiendo la instrucción que Chistilla le estaba dando activamente. Luego lo sacó, grandes arterias y venas todavía conectadas a través del portal a su cuerpo transportando sangre negra obsidiana mientras sentía el lento pero poderoso latido de su propio corazón en su propia mano. Pero la agonía que estaba sintiendo fue ahogada por la visión de los grandes antiguos. A excepción de dos, todos se retorcían, algunos con caras de desesperación, su lenguaje corporal gritaba que querían huir mientras estaban a punto de caer en coma. Todo esto era por el aura que emanaba del órgano morado que latía rítmicamente en su palma, sin embargo, no tenía la intención de hacerles daño. Lo que estaba sucediendo era solo un subproducto de lo que pedían. ¿Por qué no debía hacer caso de su decreto divino? No era más que una herramienta desechable, y una buena herramienta, después de todo, necesitaba hacer su trabajo. ¿Cómo podría él o ella haberlo sabido? Sin embargo, la forma en que su sonrisa había crecido unos milímetros hacia arriba contaba una historia diferente. Basta ya. Gritó Narco con una voz que no sonaba nada compuesta, mientras su ojo sano estaba dilatado e inyectado en sangre y el grupo de manos sobre su trono había empezado a agrietarlo. Al regresar a mi habitación, sentí que las últimas hebras de carne en mi pecho se regeneraban y mi sonrisa desaparecía. Sin perder tiempo, me senté en mi cojín de meditación y respiré profundamente mientras cerraba los ojos. Tranquilízate, Opa, pensé que mis emociones estaban descontroladas pero perfectamente contenidas y mi rostro era la imagen perfecta de la serenidad. Oh, quería desahogarme, pero sería una gran pérdida de tiempo y, al final, es sólo una solución temporal. Sin olvidar el daño colateral que causaría y que arruinaría la Vía Láctea de maneras que no estaba segura de que pudieran curarse, crear una cicatriz del Imaterium al Materium no fue difícil. No fue difícil para mí, claro. De todas formas y la perra lagarto llamándome para mostrarle lo buena mascota que soy para su chasquido de saurios psicóticos había sido repentina y me había interrumpido en mis estudios, estudios que eran en muchas cosas pero el foco últimamente había estado en el aterrador y versátil arte de la mente conocido como telepatía desde vincular mentes para comunicarse a años luz de distancia instantáneamente hasta compartir recuerdos o algo que ninguna otra palabra podría describir excepto violación mental y más allá, era una herramienta capaz de producir los resultados más horribles e increíbles. Una herramienta que no tenía influencia directa sobre lo físico y ninguna influencia en lo que no tenía alma o al menos una conexión con el mar de las almas. Era un arte al que tenía una inclinación natural y también era inmune en todas sus formas, con la única excepción de mi conexión con Chistilla y cómo podía ser controlada, pero eso era inherente a mi diseño y no manipulaba directamente mi mente per se. Si ese fuera el caso, estaría teniendo esas ideas tan atroces y traidoras hacia mi benevolente creadora y su especie. Esto último era algo que ni siquiera los antiguos podían obligarse a entrar, y el orden no funcionaría bien. Aún podrían obligarme a decirlo, pero no podrían entrar. E incluso si les permitiera entrar, sería similar a su reacción ante mi corazón, pero mucho más mortal, ya que provocaría una reacción explosiva, por así decirlo, como sodio puro en agua destilada. O más exactamente, materia-antimateria, pero en su sistema nervioso central, esto no tenía nada que ver con que mi mente fuera mucho más fuerte en todos los sentidos imaginables. Yo estaba hecho para ser un arma y ellos no, además, la gran mayoría no eran guerreros, en cambio, eran científicos locos que jugaban a ser dios. El control sobre mi persona era a la vez directo y extensamente insidioso, el primero activo y el segundo pasivo, aunque ambos estaban intrincadamente entrelazados. La primera era que yo tendría que cumplir la orden pase lo que pase, pero cuantas menos restricciones me impusieran y menos explícitas fueran las órdenes, más opciones tendría para ejecutarlas. Lo que importaba era el destino y no el viaje. El segundo se conecta con el primero de una manera que lo convirtió en mi punto de partida. No podía dañar, mutilar ni causar molestias a los antiguos, pero no funcionaba con magia sin lógica, por irónico que parezca. Funcionaba a través de la intención, mi intención de causarles estas cosas directamente, me estaba usando a mí mismo contra mí mismo. Mi conocimiento, mis emociones y mi mente misma estaban siendo utilizados como herramientas para detenerme. Si sé que algo les hará daño, entonces no podré usarlo en ellos. Simple pero increíble, por mucho que odie a la perra lagartija, me maravilló todos los días con sus obras. Era una maravilla, pero no era perfecta, tal vez si me hubiera creado, ella podría haber llegado más profundo de lo que podría haberlo hecho, pero no pudo, por lo que el resultado no fue impecable. Para mi gran alegría, debo agregar. Y entonces surgió la telepatía, era yo mismo trabajando contra mí mismo, pero ¿y si me modificaba para engañarme a mí mismo y luego engañar al efecto de compulsión? Era complicado y delicado, pero estaba en el reino de lo posible, aunque fuera por un breve tiempo antes de que mi mente lo sintiera y obligara a que todo volviera a estar en orden. Yo estaba sufriendo por mi grandeza inherente, además, mi mente siendo alterada incluso por mi propio diseño probablemente se notaría y me obligaría a retener lo que había comenzado. Esto significa que tenía una oportunidad de una fracción de microsegundo en el mejor de los casos, sin olvidar que cualquiera de los grandes antiguos podría prohibirme que lo volviera a hacer y eso sería todo. Pero esto no era una fatalidad y había varias contramedidas para que esto se usara de una manera que los matara a todos en las condiciones adecuadas. Dejando esto de lado, no seré yo quien cometa el asesinato, por mucho que me desagrade, esto sería algo que los antiguos habrían conocido en un pasado lejano y casi provocó su extinción si las palabras de Orican fueran ciertas, y afortunadamente para él lo eran. Solo yo sé lo que le habría hecho si se atreviera a mentirme o traicionarme. Lo que casi causó esta extinción ocurrió hace millones de años y los culpables, para mi agradable sorpresa y conmoción, todavía estaban vivos, aunque en completo estado de éxtasis, prisioneros por la eternidad en una jaula indestructible cultivada en la capa más turbulenta del mar de las almas. Una creación de los antiguos en todos los aspectos, y una de sus mayores rivales y superadoras en muchos aspectos de la capital de su especie cabe señalar que no me acerqué, ni mucho menos intenté interactuar con esta prisión, pero estaba a tanto de lo que contenía y eso fue suficiente. Después de todo, una célula, por muy buena que fuera, se volvía absolutamente obsoleta si se podía ignorar todo lo que la hacía ser lo que era. No estaba hecha con una criatura como yo en mente, y tampoco es que hubiera mucho que se pudiera hacer de todos modos. Sin embargo, evidentemente eso no sería suficiente para liberarme de las órdenes de los sapos, pero tenía más planes, pero un paso en falso de mi parte y todo se derrumbaría como un castillo de naipes en una tormenta de viento. No olvidemos que la telepatía sería vital para reunir y utilizar lo poco que me quedaba de lo que una vez fui en algo útil. Mucho se perdió por completo, pero no todo, aunque sea un esfuerzo inútil, vale la pena intentarlo. Así pasaron algunos meses conmigo estudiando y muñecos psíquicos imitando armas vivientes, ayudando en los confines de la galaxia y cosas así hasta que todo fue interrumpido de repente por el fuerte sonido de golpes en mi puerta, incluso sin usar mis sentidos más agudos con cómo los golpes sonaban como madera siendo golpeada me permitió sacar la conclusión obvia de quién era. El payaso y, dije, sonriendo levemente mientras me dejaba caer de mi cojín y me dirigía hacia la puerta, varios golpes fuertes más resonaron mientras avanzaba, cada uno más fuerte que el anterior. Moví un dedo y la enorme puerta se abrió de golpe, dejándome completamente expuesto a un ataque en forma de caleidoscopio de cuerdas de fiesta del volumen del océano y con el poder de destrozar montañas. Invoqué un portal y teletransporté el ataque de vuelta a su remitente cuyo cuerpo deshuesado se transformó y provocó que las cuerdas multicolores regresaran hacia mí, además de otra descarga en mi dirección. Este pequeño juego continuó hasta que ambos estuvimos cubiertos casi por completo de esa sustancia brillante y fibrosa y se nos escapó una risa, una risa capaz de llevar a formas de vida más débiles más allá del límite de la cordura, pero una risa simple de todos modos. Me ayudó a cambiar de opinión, aunque fuera por un breve instante, y lo agradecí mucho. Por eso me sentí agradecido. Gracias, Cegorach. Este fue un buen cambio de ritmo, dije honestamente, chasqueando mi dedo, desterrando así el desastre que me habían hecho y la matriz de runas de la cámara se encargaría del resto. De nada, mi querido amigo de muchos brazos, y el sentimiento es compartido. En esta pequeña familia nuestra, no hay nadie con ningún tipo de humor o cualquier deseo de entretenimiento, al menos del tipo en el que yo estoy en el espectro. Isa y Lilead fueron las únicas antes que tú y son, como decirlo sin ser groseramente ofensivo, una solo me divierte principalmente por pura amabilidad y la otra es un poco mojigata de veces, balbuceó alegremente el dios que ríe. Su cuerpo más pequeño y liviano se solidificó frente a mí y luego su cuello aumentó de tamaño para no tener que estirarlo obscenamente, por lo que alargó obscenamente su cuello. No estaba segura de por qué, considerando que podía simplemente flotar, pero por qué no cuando era un polimorfo natural? Ambas opciones eran válidas y él tendía a elegir la más ridícula. Si quiere ser el retrato del hijo del amor entre una jirafa y este payaso extraño obsesionado con los globos rojos y los niños, ¿quién soy yo para juzgarlo? En una nota más sería: ¿cuál es el propósito de esta visita improvisada pero apreciada? Pregunté con curiosidad, su cuerpo inmediatamente dejó de moverse como si se hubiera congelado, y luego, como en un momento eureka, se derritió como un charco de la manera en que lo hace un personaje de dibujos animados antes de asentir dramáticamente para sí mismo. El pájaro soldado había organizado una reunión entre los más fuertes de nosotros en la sala de los tronos, pero en lugar de que uno de nuestros fieles súbditos viniera a informarte, decidí amablemente encargarme de hacerlo yo mismo. No soy genial. Y oh, si se me permite preguntar por curiosidad, ¿por qué te llamó madre a su amable y pequeña bola de polvo de mundo? dijo, su tono cambiando de desagradablemente alegre a algo serio, algo que era digno de mención y que no era el que se usaba para hacer bromas. Él sabía que algo estaba pasando, que al menos yo estaba trabajando en la trastienda por mi propio interés. Era evidente, pero estoy bastante seguro de que, aparte de Mora y Eliel, otros tenían alguna idea de la naturaleza de lo que yo deseaba. Sin embargo, no reaccioné mucho a eso, en comparación con mis otros hermanos, él no era fanático de los antiguos y tampoco estaba feliz de que nuestro pequeño panteón fuera esclavo de ellos, la lógica iba directamente en contra de lo que él encarnaba más allá de ser un escudo de carne glorificado. No era el único que se sentía así, pero en general era mucho más apagado en todos los demás, si era por la fuerza o por elección, eso no lo podía decir con certeza. ¿Preferirías palabras o una memoria condensada del evento? pregunté mientras comenzábamos a movernos hacia la primera capa donde se llevaría a cabo la reunión. Usar mis anillos era una opción, incluso usar el sistema de teletransportación del enclave celestino, pero ¿por qué usarlos para tal propósito y acortar mi tiempo con una de las criaturas singulares con las que tenía una relación en el ámbito de la amistad? También estaba Kaine, pero no lo llamaría amistad, sería más respeto mutuo que otra cosa, y también estaba Isa, pero amiga no sería el término que utilizaría. Ella rezumaba amabilidad a un nivel enfermizo y estaba tratando de complacer a todos en el terreno de lo razonable, era una muy buena amiga, pero no iría más allá de eso. Creo que la verdadera diferencia es que Zegorach me entiende mucho más que cualquier otro. Elijo la tercera opción, evidentemente, ¿para qué tomar una cuando puedo tomar las dos? Y el payaso en cuestión dijo como si fuera evidente y le concedí la mitad del deseo inmediatamente tomando un trocito de los recuerdos, editándolos de formas que consideré necesarias sin dejar de mostrar la verdad. No dudó ni un segundo y se tragó el destello de recuerdos. Su cuerpo, digno de moverse, el niño más hiperactivo se detuvo y la sonrisa siempre presente en su rostro de máscara de porcelana se quebró y se convirtió en una mueca. Todo sucedió en microsegundos antes de que volviera a ser el mismo de siempre, pero algo era diferente. Estaba enfadado, genuinamente enfadado por todo aquello, algo que, en cierto modo, era agradable de saber, y que parecía aumentar cuando empecé a explicar con palabras lo que él veía e incluso experimentaba en menor grado. Los recuerdos eran mucho más que meras imágenes y sonidos. Pero no pienses demasiado en eso, no hay nada que hacer que no suceda. Sigue sí, adelante como lo harías con Cegolatch. Terminé de manera bastante críptica, un atisbo de sonrisa con sed de sangre apareciendo y desapareciendo de mi rostro tan rápido como había llegado. No es que no confiara en él para ayudarme, todo lo contrario, no podría ayudarme y sería contraproducente jodiéndonos a ambos. Pero no fue su culpa, fue así como había sido diseñado. Si yo pudiera ser considerado un esclavo, él, algo hecho a mano desde cero con muchas menos restricciones alrededor para ser modelado, sería mucho más esclavizado. Él era menos que un autómata en muchos sentidos aquí. Su propia naturaleza hizo que incluso estuviera considerando estos pensamientos cercanos a los míos. Fue triste, no había otras palabras para describirlo. Toda esta guerra en la que estábamos todos metidos fue trágica y sin sentido, pero no había mil soluciones para ponerle fin. Ah, por fin, por fin. Hemos llegado a nuestro destino. Exclamó Fegorach de repente con entusiasmo y se teletransportó dentro en un destello de brillantes pétalos de rosa. Y yo lo seguí, pero en un vórtice de color púrpura oscuro. Mis anillos me dieron la capacidad de teletransportarme a todas partes, pero evidentemente todavía podía teletransportarme de la manera habitual. Reaparecí e invoqué mi asiento, un trono levitante a, correa a mi tamaño hecho de oro puro, tallados con diversos significados místicos lo adornaban mientras cientos de piedras preciosas cortadas desde Onyx hasta Amatista, cada una de sus facetas llenas de mis marcas personales de runas. Moví mi cola hacia el hueco creado específicamente para esto, floté y me senté en el vibrante cojín de terciopelo rojo de la silla. Tres de mis brazos volaron por los aires de la sorpresa. Uno se movió debajo de mi barbilla y comenzó a juguetear inocentemente con mi barba mientras los otros dos agarraban el apoyabrazos dorado, las garras negras raspaban de manera audible como metal contra metal. Por fin llegan nuestros dos últimos números, llegas un 14 de un cuarto de ciclo tarde, resonó una fría voz de barítono metálica con poca emoción desde mi izquierda, el dueño de la misma era una criatura humanoide masculina de color gris piedra que vestía una toga de oro, baúl el forjado, diosa el Dar y de la herrería y toda la artesanía desde la arquitectura hasta el canto de huesos. Estaba en un trono más pequeño que el mío y también más bajo, es un signo de la diferencia de nuestro estado, era una tontería pero esas eran las reglas y yo no las hice. Su trono estaba compuesto de tecnología altamente avanzada pero también de espadas y armas incalculables de aparentemente todas las etapas de la civilización. Una pieza magnífica y bastante de mal gusto pero carecía del brillo y el brillo del mío y eso era lo que importaba. Nuestras más sinceras disculpas, querido hermano mayor, podríamos haber perdido la cuenta del tiempo mientras Opa y yo discutíamos sobre qué colores eran los magníficos estandartes que tejieron tus discípulos, dijo Zegoraz con estupideces y sabiendo que, de hecho, era algo que habíamos hecho, la única parte tonta fue la línea de tiempo presentada. Pero no parecía estar cerca de una respuesta satisfactoria ya que las cosas se iban a calentar pero todo se detuvo a partir de un trono de vegetación de espinas sangrientas, veneno chisporroteante, flores delicadas y hojas anchas, dijo Isa suavemente. Por favor, tranquilizaos todos, no empecemos a discutir por un asunto tan trivial. Zegorach ha hecho las paces con ellos, y debo añadir que discutir no nos devolverá el tiempo perdido. No desperdiciemos lo que se puede aprovechar sus palabras tuvieron un efecto inmediato calmando a nuestro hermano de la forja con pura lógica, algo contra lo que no podía argumentar porque no era otra cosa que la absoluta verdad. Oh, eso podría haber sido divertido, pensé con decepción, aunque en general todavía me sentía agradecido. Entonces el que estaba sentado en el trono más alto y grande, uno hecho de fuego primordial vivo más brillante que cualquier estrella se levantó, decidió dejar de ser una decoración y se movió, su cuerpo hecho de armadura plateada se movió con extraordinaria aunque pomposa elegancia mientras hablaba con regia solo poseída por la realeza más alta tanto en forma de hablar como en pura arrogancia. Por la esencia incandescente de mi llama divina, yo, Asuryan, rey fénix, su rey, declaro oficialmente iniciado este Consejo de Guerra.